Ante la nueva temporada de lluvias en el municipio de Sonsón, se vienen tomando una serie de medidas con el fin de mitigar posibles afectaciones. Según el secretario de Planeación Municipal, a la fecha, las fuertes lluvias han ocasionado una serie de deslizamientos en la vereda Los Medios, los cuales no han sido de gran magnitud. Afortunadamente no hemos tenido, así como emergencias muy graves, hemos tenido unas situaciones de alerta en corregimiento de Jerusalén. Hubo un deslizamiento en Jerusalén hace aproximadamente un mes, se atendió por parte de los grupos de socorro. Fue un deslizamiento muy simple, realmente no hubo muchas afectaciones. Uno de los puntos críticos que continúa generando grandes preocupaciones es el que presenta un gran movimiento de masa en el corregimiento de Los Medios. Nosotros tenemos dos máquinas trabajando constantemente. Resulta que es que el problema en Los Medios es un tema que ya nos desbordó. El dinero que se separó para la intervención pues se ha ido gastando, ahí tenemos un remanente. Además de esto, pues tenemos el compromiso del DAPART para enviarnos maquinaria por cuenta de ellos para ayudarnos a remover ese deslizamiento, ese movimiento de tierra. Estamos pidiéndole a la comunidad la colaboración, pues sobre todo en esos días que ha estado volviendo a llover, que por favor extremen las medidas de seguridad en la zona. En el corregimiento San Miguel también se vienen tomando una serie de medidas con el fin de mitigar los daños que pueda ocasionar un posible desbordamiento del río La Miel. Hasta el momento el Jarillón ha respondido bien, pero como alcaldía tomamos la decisión de generar un convenio con Cornare para levantar el Jarillón otros 2 metros. Por prevención, más que todo. En este momento el Jarillón está funcionando bien, pero se va a reforzar y lo vamos a levantar otros 2 metros. Ya el convenio está firmado, estamos esperando iniciar en los próximos días la obra. Para evitar afectaciones mayores a causa de la temporada de lluvias, se brindan algunas recomendaciones. Estar monitoreando quebradas, informar cualquier tipo de movimiento de tierra que haya, por muy pequeño que sea. La tierra está muy saturada de agua. Podemos tener el riesgo de deslizamiento, sobre todo en la parte de acá, la parte del páramo, podemos tener esos peligros. Les pedimos que nos colaboren al máximo, de los números de los organismos de socorro están disponibles, están 24 horas atendiendo. Tenemos la capacidad instalada para atender una emergencia de primera mano, pero necesitamos que sí nos colabore la comunidad con las alertas tempranas. Ante cualquier eventualidad, esta debe ser reportada a las líneas telefónicas 323-345-3239 del Cuerpo de Bomberos o a la 311-662-4734 de la Defensa Civil.